Y vamos a tocar acá lo que es la primera pregunta. Voy a tocar acá la diapositiva, ¿no? Si les toca este tipo de ejercicio, es sencillo. ¿Por qué? Porque acá ya les da lo que es de golpe la nomenclatura. Ustedes acá deben aplicar, ustedes acá deben igualar la reacción. Entonces acá lo que hacemos es igualar la reacción. Entonces acá, primer paso, esto de acá. Voy a copiarlo en la parte de acá. Y voy a hacer un poco más grande, ¿no? Esto un poco más por acá. Ya. Ya lo vi. Perfecto. Ya tengo eso. Ahora sí, acá lo que hacemos es igualemos la reacción. Acá, como les decía, ustedes pueden igualar por cualquier tipo de método de igualación, ya sea el método matemático, algebraico, el redox, ion electrón o el tanteo, ¿no? Entonces acá, lo más usual puede ser el tanteo, ¿no? Si yo acá tanteo, ¿cómo podría ser acá más o menos el tema del tanteo? Tengo acá dos cloro, dos hidrógeno. Multiplico acá dos, tengo dos, dos. Pero acá en la parte de oxígeno tengo dos, y acá tengo lo que es un oxígeno. Entonces acá, para no complicarme, lo que voy a hacer es, lo más típico para no complicarme, es hacer el método redox, ¿no? Y comencemos acá con el método redox. ¿En qué consiste este acá, este tipo de método de igualación? Consiste primero en que yo acá debo colocar la valencia que trabaja cada elemento. Cada átomo o cada elemento es neutro, ¿no? Tiene una misma carga positiva como carga negativa, ¿no? Entonces acá comencemos. A todo lo que es oxígeno, siempre acá ustedes deben colocarle la valencia menos 2 a todo lo que es oxígeno, ¿no? O sea, acá pongo lo que es menos 2 de valencia a este oxígeno de acá y menos 2 de valencia a este otro oxígeno acá. Muy bien. ¿Qué sigue después? A todo lo que es hidrógeno, siempre la valencia es más 1. Entonces acá ponemos lo que es valencia de hidrógeno, más 1, ¿no? Más 1. Y ahora sí, esto acá le coloco más 1 a este hidrógeno acá. Y más 1, ¿en dónde? En el otro hidrógeno. ¿Dónde hay otro hidrógeno? Justamente por acá. Entonces acá me doy cuenta que es un átomo neutro. Tengo acá lo que es menos 2, 2 por más 1, más 2, es neutro, ¿no? Entonces acá, digamos, tengo lo que es 2 por menos 2, ¿cuánto es? Menos 4. Para que sea neutro, ¿cuánto es la carga positiva acá? Y en ese caso, acá lo que es más 4, ¿no? De esa forma acá le pongo lo que es más 4, ¿a dónde? A este manganeso. Muy bien. Después acá, como tengo más 1, acá de cuánto sería la valencia del cloro para que sea neutro. Si acá es más 1, acá cuánto debe ir. Debe ir lo que es menos cuánto. Menos 1, menos 2, menos 5. Menos 1, ¿no? Acá ya lo que es menos 1. Después de esto, acá lo que hago es colocar. Como acá es un átomo neutro, como es neutro, no tiene más. Entonces acá lo que hago, colocarle su carga es cero, porque es neutro. Entonces acá pongo lo que es cero y lo pongo en la parte de arriba. Aplico lo mismo acá, en el lado del cloro. Le pongo acá lo que es más cero, ¿no? Porque es un átomo neutro, ¿no? Después de esto acá, ¿qué es lo que hago? Yo acá debo ver qué elemento va a cambiar de valencia. Es decir, cuál elemento oxida y cuál elemento reduce, ¿no? Entonces acá, para eso, lo que hago acá es colocar, ¿no? Ponemos esto que sea un poco más grueso y que sea de color rojo. Veamos qué elemento cambió valencia. Primer elemento acá, el manganeso. Entonces acá, pongo lo siguiente, de manganeso más 4, ¿a qué pasó? Llegó a tener lo que es manganeso cero, ¿no? Pongo acá, primero fue el manganeso que cambió de valencia. ¿Cuál fue el otro elemento que cambió de valencia? El tema de cloro, ¿no? El tema del cloro. O sea, acá pongamos, para que sea más elegante, de color azul, ¿no? Esto va a ser azul. Decimos que este cloro de menos 1, ¿a qué cambió? Cambió lo que es a este cloro.
que va a ser Valencia Cerón. Ya. ¿Y cuál otro elemento más cambió de Valencia, aparte de eso? Ninguno, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que hago? ¿Qué hago acá? Yo acá debo hacer la semirreacción. Entonces, acá lo que hago es hacer la semirreacción. Pongo acá lo que es semirreacción. Y acá la semirreacción coloco los elementos que cambian de valencia, es decir, el que oxida y el que reduce, ¿no? Pongamos acá lo que es semirreacción. Y ahora sí, pongamos el elemento. ¿Qué elemento? De manganeso más 4, ¿va a dónde? Va a ir a lo que es manganeso 0, ¿no? O sea, acá pongamos lo siguiente. Esto es el tamaño 24, ya, 24. Y pongo acá manganeso más 4. ¿Ya? Esto un poco más por acá. Esto va a ir a manganeso, ¿cuánto? Manganeso 0, ¿no? Entonces, acá hago la flechita. Digo acá, esto va a ir al manganeso que sería 0, ¿no? Entonces, esto por acá, esto un poco más grueso. Y pongo acá lo que es el manganeso 0, ¿no? Muy bien. Acá pongo lo que es manganeso con la valencia de 0. Ya, 0, ahí. Y después el otro que sería el cloro, de cloro menos 1 a cloro 0, ¿no? O sea, acá pongo lo siguiente. Acá ponemos que este cloro de menos 1 va a ir al cloro 0, ¿no? O sea, acá ponemos cloro menos 1 y esto va a ir al cloro 0, ¿no? Halo ahí. Y pongo acá lo que es el cloro cero. Entonces acá, a este costado. Pero antes, acá debo colocar lo que es cloro al cuadrado. Entonces acá pongo lo que es cloro ahí. Y este cloro acá, ¿cuánto vale? Vale cero, ¿no? Entonces acá pongo lo que es su valencia, cloro cero. Ya. Acá lo que hago es, debo ver cuánto oxida y cuánto reduce. De 4 a 0, ¿cuánto cambió acá su valencia? ¿Cuánto cambia? Reduce en 4. Sí, pongo acá lo que es 4, reduce, ¿no? 4 reduce. Entonces acá pongo lo que es reduce 4. Y acá, esto que sea el color negro, reduce 4. Muy bien. Lo siguiente, ¿qué más? De menos 1 a 0, ¿cuánto cambia de valencia? Oxido No, uno. no. Oxida 1. Todo lo que es 1, oxida. Oxida 1. Muy bien. Entonces sé que reduce 4 y oxida 1. Pero no debo olvidarme una cosa. Acá, ¿por cuánto está multiplicado esto? Está multiplicado por lo que es 1, 2. Esta cantidad que oxida se debe multiplicar por cuánto. Por la cantidad que está acá. 2. 2 por 1, ¿cuánto es? 2. Dos. Lo acá, oxida 2. Después lo que hago acá es ver si esto se puede igualar o no se puede igualar. Pero se puede simplificar primero. Como tengo 4 y tengo 2, acá se puede simplificar de 4 a cuánto. De 4 se puede simplificar Dos. a 2, ¿no? O sea, acá pongo de 4 simplificamos a 2. Y este costado acá pongo lo que es 2. De 4 a 2. Y acá, para que sea más diferente, pongamos esto de color azul. Esto ahí. Entonces acá, igual lo mismo, se puede acá simplificar, sería de 2 a cuánto. A 1, ¿no? Uno. Acá ponemos lo que es, pues simplificamos. Y acá sería lo que es 1. Le palo ahí. Y le pongo acá lo que es 1. Muy bien. Ya tengo ahí 1. ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue ahora es lo siguiente. Este 1 acá que está multiplicando, bueno, que está acá,
se multiplica en forma de cruz. Es decir, ¿dónde voy a multiplicar? Este 1 voy a multiplicar dentro de la semirreacción. Pongamos esto de vuelta más acá. Vale, 1 ahí, ¿no? Ese 1 ahí va a multiplicar en forma de cruz, ¿a dónde? Multiplica el 1 acá y multiplica el 1 ¿dónde? En la parte de acá. 1, 1. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Este 2 de acá igual va a multiplicar en forma de cruz. Es decir, se va a multiplicar en la parte de acá. Está con 32. Vamos a sacar tamaño 32. Ya, entonces, ese 2 acá que estaba acá va a multiplicar acá en forma de cruz acá y en forma de cruz en la parte de acá. 2 acá y también va a ir el 2 por la parte de acá. El siguiente paso acá es igualar la semirreacción. Va 1, 1. ¿Estamos bien? Acá 2 va acá. Acá 2 por 2, ¿cuánto es? 4, ¿no? Cuatro. O sea, acá para que sea igualada esta semirreacción, ¿cuánto acá debo multiplicar? 4. 4, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y nada más, ya está acá igualada la semirreacción. Entonces, lo que sigue acá ahora, después de esto, es colocar estos coeficientes que los puse acá. Estos debo colocar acá a la igualación, ¿no? Y comencemos colocando, ¿no? Comencemos primero con el oxi, con el cloro de 4. Este 4, ¿de dónde proviene? De este cloro. Proviene acá de lo que es el ácido clórico, ¿no? Pongo el 4 ahí. Y este 2, ¿dónde proviene? El 2 acá proviene del cloro molecular, que va por dónde. Va por la parte de acá. Entonces, esto acá, a ver. Ahí. Ya. Y esto pongo acá. Y como acá es 1 y 1, acá ponerle 1 acá y ponerle 1 acá se llega a sobreentender. Acá, ¿qué es lo que hago? Voy a ver si está igualado o no la igualación, la ecuación. Para eso lo que hacemos acá es ver, ¿no? Primero igualamos con los metales, después con los no metales, ¿no? Entonces acá decimos lo siguiente, ¿no? Esto acá, esto que sea al medio. Y ahora sí, a lo ahí, a lo ahí. Decimos acá, a este costado, ¿cuánto hay? A este costado, ¿cuánto hay? Manganeso, 1. Pongo acá lo que es manganeso, 1. Este costado, como hay 1, manganeso, 1, ¿no? Muy bien. Veamos el siguiente. ¿Cuál es otro metal? No hay más metales. ¿Qué sigue? El no metal. ¿Cuál no metal? El cloro. Cloro acá y cloro acá. ¿Cloro cuánto? 4 por 1, 4. Cloro 4. 2 por 2, ¿cuánto es? 4, ¿no? Cloro 4. Muy bien. Sigamos al siguiente. Como tengo el no metal, ahora falta lo que es el hidrógeno. Pongo acá hidrógeno y acá pongo lo que es hidrógeno. Entonces acá tengo lo siguiente. 4 por 1 son 4 hidrógenos. Pongo acá lo que son 4. Hidrógeno acá son 4. Acá, ¿cuánto tengo de hidrógeno? 2. Para que sea 4, Dos. ¿cuánto debo multiplicarle? Por dos. 2, ¿no? Pondría creo que es este 2 acá. Voy a colocar este 2, voy a colocarlo por la parte de acá. Ahí. Y ahora sí, tendría acá 2 por 2, 4. 4. ¿Qué sigue ahora? El oxígeno, ¿no? Oxígeno acá y oxígeno acá. Tengo acá 2 oxígenos. Pongo acá el 2. ¿Cuánto tengo acá de oxígeno? No hay nada. 2 por 1 son 2. Y acá me pregunto, ¿será que está igualado o no? Veo acá, todo se encuentra igualado, ¿no? Pondría esto acá y pongo acá lo que es, está igualado. Pues acá, veamos, verificamos que esto está igualado. Igualado. Muy bien. Y como está igualado, recién acá puedo hacer los cálculos, ¿no? Muy bien, está igualado. Ahora Qué sí, ya, precisión. que son los cálculos. ¿Qué me dice el enunciado? Esto acá lo que hice fue
Primero, igualar la reacción. Ustedes en todos los tiempos que leen el mañana el examen, primero igualen la reacción. Es lo primero que deben hacer, ¿no? Igualarlo. Entonces acá tengo eso ahí. Después acá lo que hago es, voy a calcular. ¿Qué dice acá el enunciado? Se hace reaccionar ¿cuánto? 150 gramos de una muestra. Sé que acá que la muestra es de 150 gramos. Entonces acá, en los datos que pongo acá, pongo que la masa muestra es igual a 150 gramos de muestra, ¿no? Muy bien, pongo acá gramos de muestra. Aparte, ¿qué más tengo en el enunciado? Tengo aparte La lo que pureza. la pureza. Dice acá que la muestra, primero, ¿de qué hace la muestra? La muestra es de dióxido de manganeso. Entonces acá sé que la pureza va a ser de dióxido de manganeso. Siempre. Entonces, sé una pureza de cuánto. 87%. O sea, acá sé que la pureza es del 87%. O sea, acá digo lo siguiente. Acá pongo lo que es pureza. De vuelta. A ver, esto acá. La pureza es igual al 87%, ¿no? Acá pongo lo que es 87%. Y aparte de esto, ¿qué más hago acá? ¿Esto va a ser de qué? De dióxido de manganeso, de ese elemento, ¿no? Entonces pongo esto acá y ponemos acá lo siguiente. Muy bien. ¿Qué más me dice el enunciado aparte? Dice el enunciado con suficiente cantidad de ácido, ¿qué? Ácido clorhídrico. Eso, la verdad, es un dato que está por demás. Sabemos que si tengo dos reactivos, uno es reactivo límite, el otro es el reactivo en exceso, ¿no? Entonces acá me dice la masa muestra, me da la pureza. Entonces en la casa ya lo que es el reactivo límite, ¿no? Dice acá con suficiente cantidad de cloro, de ácido clorhídrico, ¿no? O sea que eso acá está por decir, digamos, eso me quiere indicar que el ácido clorhídrico sería el reactivo en exceso, ¿no? Entonces, nada más, ¿no? No es un dato muy importante. Aparte, ¿qué dice el enunciado acá? Sí, el rendimiento de la reacción ¿de cuánto va a ser? Del 90%. Dice acá el enunciado que el rendimiento de la reacción será del 90%. Pondría acá lo siguiente, ¿no? Entonces acá ponemos rendimiento. Sabemos que el rendimiento de la reacción es del 90%. Muy bien. Y después, acá, ¿qué más tengo? Nada más. Me pide calcule la masa de quién. La masa de magnesio o de manganeso, perdón. De manganeso que se produce. Me pide el enunciado, calculame la masa de manganeso, ¿no? Entonces, acá lo que hago es calcular la masa de manganeso. Entonces, acá pongo lo que son. Pongo masa manganeso y eso debo calcular, ¿no? Bueno, algo ahí. Acá me pide masa manganeso. Y acá pongo lo que no sé, ¿eso cuánto vale? Ya. Y esto es rojo, ¿no? Muy bien. Llegué a ese punto, ¿qué hago acá? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Lo primero que hago acá es, debo sacar los pesos moleculares. ¿Cuánto es un peso molecular de cada una, ¿no? Como me pide acá el manganeso, es lo primero que hago. Acá voy a calcular el peso molecular. Ponga lo que es peso molecular del manganeso. Si ustedes acá lo pueden calcular con su tabla, eso, ¿cuánto sale? Creo que es algo de, no sé, 55 o algo así, creo. 55 es 54 Sí, es 55. 55 gramos de cada mol. Muy bien, tengo acá lo que es ese peso. Después acá lo que hago es sacar que el peso molecular de quién, del dióxido de manganeso, ¿no? O sea, acá ponemos lo siguiente. Peso molecular del dióxido de manganeso, ¿no?
acá, ponemos esto acá y hacia acá. Dióxido de magnesio. ¿Cuánto es su peso molecular? Si lo pueden sacar.87. Sería acá 87. muy bien, 87. 87. Después, acá, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue después acá es colocar eso en dónde, en cada lado acá. Entonces, acá pongo que tengo 55 gramos en un mol, ¿no? Como acá, yo veo en la igualación, acá no tengo cuántos moles de qué, los moles de manganeso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá no hay nada. Entonces, acá, como no hay nada, se sobreentiende que acá hay cuánto. Hay un mol, ¿no? Entonces, acá sabemos que tengo cuánto. 55 gramos. Y muy bien, ¿qué más aparta? Aparte lo que es el peso molecular de quién, del dióxido de manganeso. Acá tengo lo que es el dióxido de manganeso. ¿Cuánto tengo acá? 87 gramos en un mol. Entonces acá pongo esto 87 y lo pongo debajo acá. Como acá no hay nada, como acá no hay nada por delante, se sobreentiende que es un mol. Pero si acá hubiera un ejemplo, hubiera habido un 2, ¿qué haría acá si hay un 2? Debo multiplicar 87 por cuánto, por 2, ¿no? Pero como acá no hay nada, se deja ahí, ¿no? Ya tengo eso. Y ahora lo que hago es calcular la masa pura, ¿no? Entonces, ¿cómo hago ese cálculo? Eso lo voy a hacer en la parte de acá. Ponemos acá los cálculos de la masa pura, ¿no? Entonces, acá ponemos ese cálculo. A este costado, cálculos de la masa pura, que sería la masa del dióxido de manganeso, ¿no? Entonces acá ponemos esto, masa del dióxido de manganeso, ¿no? Entonces acá esto hacia abajo, algo ahí. Debo calcular cuánto sería esa masa pura, ¿no? ¿Y cómo calculo esto? ¿Cómo se debe calcular? ¿Cómo se calcula? Como tengo la masa muestra y la pureza, lo que acá digo es lo siguiente. La masa, ¿a qué es igual? La masa pura o la masa de lo que es el dióxido de manganeso. O sea, acá decimos, la masa es igual a la masa muestra multiplicado por la pureza, ¿no? ¿Cuánto es la pureza? 87%, ¿no? ¿Eso cómo lo llevo acá a lo que es? Bueno, a número, ¿no? Sería 0,87, ¿no? Se lo llevo acá a número de porcentaje. Y después acá lo que hago es multiplicar eso en la calculadora. ¿Y cuánto sale eso? Ciento 130 130 coma ¿Gramo de qué? ¿De qué es la pureza? Dióxido de manganeso, ¿no? O sea, acá pongo de eso. Y después de esto, lo que hago sería encontrar o hacer mi regla de tres simples, ¿no? Sabemos que tengo 130,5 gramos. Estos 130, ¿dónde se coloca? ¿Debo colocar en qué parte? En la parte arriba de la masa del dióxido. La parte de acá. O sea, acá pongamos esto 130. Pongamos esto acá de grosor. Y acá que sea un poco más grueso. Entonces acá, ¿cómo haría la regla 3 simple? Sé que 87 gramos del dióxido de manganeso produce ¿cuánto? 55 gramos de manganeso. 130,5 gramos del dióxido, ¿eso cuánto produce? No sé cuánto produce. ¿Qué le pongo acá? Produce X o los signos de interrogación. Entonces acá ponemos lo que es. Sabemos que eso produce X o los o no sé cuánto produce. Entonces acá decimos esto ahí. Y comenzamos el cálculo con la regla de tres simples, ¿no? O sea, acá hagamos más abajito. Decimos acá los cálculos de la masa de quién. De la masa del manganeso, ¿no?
Pongo acá lo que es masa de manganeso. Entonces, esto acá, pongámoslo por acá y hagamos ese cálculo. Acá la regla que me va a decir, me dice acá 87 gramos, ¿no? Pues acá pongo lo que son 87 gramos. A este costado, 87 gramos del dióxido de manganeso, ¿no? Ponemos acá dióxido de manganeso. Eso, algo ahí. Y después de esto colocamos, bueno, lo que sigue, ¿no? Esto acá, ¿cuánto me produce? Esto que vaya hasta este costado. Y eso me produce lo que es una cantidad de, ¿cuánto? De 55 gramos de manganeso, ¿no? Tendría claro que son 55 gramos de manganeso. Muy bien. ¿Qué más tengo aparte? Yo tengo acá una masa de cuánto. Tengo acá lo que es una masa de 130,5 gramos. Pongo acá lo que son 130,5. 130,5 gramos del dióxido de manganeso. Eso ahí, ¿cuánto produce? Produce X. No sé cuánto vale esa X, ¿no? O sea, acá pongamos esta X de color rojo, ¿no? Y ahora sí, acá lo que hago es encontrar el valor de X. Esa sería acá la gran dificultad. ¿Cómo encuentro X? Por una regla de tres simples, ¿no? ¿A qué es igual acá X? X es igual a lo que es 130,5 multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por 55. Acá 55 dividido por ¿cuánto? Sobre 87, ¿no? Entonces, ponemos eso acá. Y ahora sí, esto metemos a la calculadora y Sería calculamos el 82,5. cuánto. 82,5. 82,5, ¿no? ¿Cuál es su unidad esto? ¿Gramo de qué? Manganeso, ¿no? Muy bien. Entonces, acá tengo la respuesta. Pero esta respuesta acá, ¿cómo la conseguí o cómo consigo esa respuesta? Con un rendimiento del 100%. O sea, lo que hago acá es aplicar el rendimiento. Sabemos que este cálculo de la masa de manganeso fue obtenida partiendo de lo que es un rendimiento del 100%, ¿no? Ponemos acá lo que es, eso fue con un rendimiento del 100%. Acá pongo lo que es, eso fue con un rendimiento del 100%. Rendimiento 100%. ¿Aló ahí? Esto que sea de color azul. Y lo que ahora sería acá, aplicar cuánto rendimiento del 90. 90%. Entonces, esto acá voy a copiarlo y voy a colocar justamente por acá. Acá pongo lo que es con 90% de rendimiento. Entonces, acá coloquemos lo siguiente. A este costado, con rendimiento del 90%. Y acá, ¿cuánto es la masa? 82,5, ¿no? Pondría acá lo siguiente. Esta masa acá, voy a copiarlo. Y digo acá, la masa es igual a 82,5 multiplicado por el rendimiento. ¿Cuánto es el rendimiento? 90%. ¿Sería cuánto? 0,90, ¿no? O sea, acá, ocupo esta fórmula acá. Y esta fórmula le quitamos un poco de grosor y reemplazamos los datos, ¿no? Esto acá, ¿cuánto sale? A mí me salió 74,25. 74 Sí, eso es. gramos de qué, de manganeso, ¿no? ¿Y por qué le puse acá 0,90? Porque el rendimiento es del 90%. Esto acá un poco más grande. Y bueno, la respuesta acá que me pide sería esto. Esta es la respuesta. 74,25. Entonces acá le quitamos esto, lo que es un poco el relleno.
Y bueno, esto es lo que es el tema de rendimiento y pureza, que es lo más probable que entre. Acá lo que la Inge puede hacer, ¿qué sería? ¿Qué puede hacer acá? La Inge acá solamente puede cambiar la ecuación, puede colocarle cualquier otra ecuación y ustedes acá deben igualar. También se la puede poner así de fácil, la ecuación ya, o puede que les dé lo que es la nomenclatura, la letra. Y ustedes de esa letra partan lo que es la ecuación y recién acá le igualan, ¿no? Entonces, hasta acá, ¿alguna duda sobre eso? ¿Cómo? Tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es tu duda? Sí, o sea, el rendimiento de bueno, la pureza en total sería eso 100%, ¿no ve? Y entonces, ¿eso sería de toda la muestra? Sí. Sabemos que la muestra, ¿cuánto es? 150 gramos, ¿no? Esta muestra contiene la masa pura como un poco de impureza. O sea, entonces acá lo que hago, esta pureza acá, ¿es la pureza de qué? De lo que tiene la muestra, pero ¿en qué cantidad? En cantidad de dióxido de magnesio. Entonces acá lo que hago siempre es multiplicar a la masa muestra este porcentaje de pureza, ¿no? Puede que acá sea cualquier otra sustancia, ¿no? O digamos que acá decía en ácido clorhídrico. Entonces acá cambias, ¿no? Pero siempre acá se debe multiplicar a esta muestra este porcentaje, ¿no? Pueden hacerlo ustedes aplicando esto, o si ustedes quieren, pueden aplicar la fórmula. ¿Se acuerdan qué decía la fórmula? Pureza que es igual a la masa pura sobre la masa total o masa muestra multiplicado por 100. Si ustedes tienen acá lo que es la masa muestra y tienen la pureza, ocupan la formulita y ustedes ahí despejan lo que es la masa pura, ¿no? Pero para no hacer ese despeje a lo necesario, siempre es más rápido multiplicar por cuánto, por este porcentaje, ¿no? Igual sale lo mismo. Ahora, si ustedes quieren aplicar el factor de conversión, o por si el matón aplica el factor de conversión, es lo mismo, ¿no? Aquí igual acá la pureza, gramos de esto sobre cada 100 gramos de muestra, ¿no? Entonces igual se lo puede hacer por ese método, ¿no? Igual acá pueden ustedes aplicar eso, ¿no? A ver, ya estamos acá con tiempo, apliquemos. Igual es válido aplicar eso, ¿no? Decir acá lo siguiente, 150 gramos de muestra, pero como acá sé que la pureza que es igual a los gramos de la masa pura sobre cada 100 gramos de masa muestra, ¿no? Pongo acá en 100 gramos de la muestra, ¿cuánto hay acá? 87 gramos de la masa pura, que sería acá la masa del dióxido de manganeso. Y así ustedes pueden encontrar la misma respuesta, ¿no? ¿Aplicando qué? Aplicando lo que es el factor de conversión. ¿Se dan cuenta acá? Se va lo que es masa muestra con masa muestra. ¿Y qué me queda? La masa pura, ¿no? Se lo puede aplicar así, se lo puede aplicar así, o se lo puede aplicar con la fórmula, que sale igual lo mismo, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, esto acá es la pureza que hay dentro de esta muestra, dentro de esta muestra, ¿no? ¿Alguna otra duda más que tengan aparte? Auxilio, una consulta. Claro, dime. Si en un caso hubiera, no diera la masa del ácido clorhídrico y hay que sacar reactivo limitante, para Ya. sacar el reactivo limitante, ¿tenemos que sacar ya con la pureza o sin la pureza? Ya. Si en un caso te diera el enunciado aparte lo que es la masa de quién, digamos que te decía acá, tengo lo que son, un ejemplo, 10 gramos de ácido clorhídrico, ¿no? 10 gramos. Entonces acá, para encontrar lo que es el tema de cuál es el reactivo límite, siempre debes encontrar la masa que, la masa pura. Esta muestra tenés que calcular a cuánto, a la masa del dióxido de manganeso, siempre. Y con esta masa, lo que hacemos acá, ¿se acuerdan qué hacíamos para el primer parcial? Esto se divide sobre cuánto, se divide sobre esto se divide sobre su peso molecular y el que era menor, que era acá, reactivo, límite. El que era mayor, reactivo en exceso, ¿no?
Ahora, esta pureza acá, ¿para dónde iba? Solamente va a ir para lo que es acá, para esta muestra. No creo que te dé ese caso, ¿no? No creo que te dé doble muestra, doble pureza, ¿no? Pero sí, digamos, si en un caso hubiera habido una masa acá, siempre con la masa pura, nunca con la muestra, ¿no? Creo que esa era tu duda, ¿no?